Emmanuel fuera capaz de caminar sobre el agua, porque tenía algún tipo de dispositivo antigravitatorio en su bolsillo de atrás. Adelante. Bueno, en el libro, Emmanuel visita el continente americano después de salir de Israel. Bueno, entonces tendría que haber volado también. Así que, bueno, curiosamente, Emmanuel es el arca viviente. Bueno, estas cosas están relacionadas. ¿Por qué? Porque cuando construimos la Merkaba externa, el arca externa, todo lo que estamos construyendo es una reproducción de nuestro funcionamiento interno. La singularidad interna, el arca interna que nos mantiene vivos. De modo que estamos creando una retroalimentación muy corta. Es por eso que debía ser iniciado con mucho cuidado antes de que pudieras aproximarte al arca. Tenías que ser puro de corazón, porque la retroalimentación es tan corta que si tienes intenciones destructivas, simplemente mueres allí enfrente. Te muerde al instante. De modo que es un... Sí, los hijos de Aarón murieron de ese modo. De modo que es un sistema muy a prueba de errores. No puedes usarla mucho para la destrucción, porque en el momento que intentas usarla para destruir, ya estás muerto. Mirad, no es nada nuevo.